En el capítulo anterior, viajamos hasta la finca Pamplona en Babinéi de la mano de Mario Vázquez, quien además de agilidad en sus piernas como para llevarnos a prisa, creció aquí y nos contó detalles de lo que escuchó de sus abuelos, quienes afirmaron que en estas tierras cercanas a la Ciénaga de Zapata tuvo el brigadier Henry Riff hospital de sangre. Hoy continuamos el reconocimiento del terreno y los vestigios que motiven aquí una futura prospección. Y aquí seguimos, semilla nuestra, hoy, en búsqueda de lo que fuera la enfermería o el hospital de sangre de Henry Riff en el antiguo partido de Aguaramas. Un lugar indiscutiblemente sagrado para la historia de nuestra patria y de nuestra jurisdicción. Finca Pamplona, posible hospital de sangre de Henry Riff. Segunda parte. Henry Riff llegó a la jurisdicción cienfueguera en los primeros días de noviembre de 1875 tras obtener el pase para incorporarse a la tropa invasora de Gómez, quien de inmediato lo nombra jefe de la segunda división que comprendía la jurisdicción de Cienfuegos y el occidente de Las Villas. A finales de noviembre, Henry y su caballería forman la vanguardia del contingente invasor. Cruzan el río Anábana para iniciar acciones de guerra en la región de Matanzas. Sin arriesgarnos a asegurarlo, tal y como lo apuntan las fuentes orales, en este sitio el brigadier Henry Riff plantó, además de su campamento, algo muy importante para él: su hospital de sangre. El área que resulta de interés para esta investigación se encuentra situada sobre la Ciénaga Oriental de Zapata. Esta área se caracteriza por la presencia de abundantes rocas de tipo cársico y sobre ella las manifestaciones de la pies o diente de perro, como se le conoce vulgarmente, dolinas, cacimbas, cuevas, sobre las cuales en un momento determinado las bibliografías consultadas reflejan la presencia de comunidades aborígenes anteriores, las cuales están en estudio y deben continuar. Esta área se caracteriza por la presencia abundante de una vegetación exuberante, la cual es considerada recursos naturales bajo criterio de conservación y es sometida a programas de ordenamiento forestal sistemáticamente. De ella, además, se nota la presencia de árboles de valioso valor maderable, los cuales son ordenadamente utilizados y cortados y se extrae como actividad productiva del área que estamos tratando. Sí, por aquí hemos visto en el camino mucha la presencia de las evidencias de muchos hornos de carbón y hay una cooperativa que justamente se dedica el carbón, a eso ordenadamente. El carbón es otra actividad que predomina en el área y que también se encuentra bajo programas definidos de ordenamiento forestal. Esta área se caracteriza además por tener condiciones naturales donde las temperaturas medias, son altas, por lo tanto, y el alto contenido de humedad hacen difícil la presencia de la vida en el lugar. Además, es una zona considerada de forma inaccesible o de mucha dificultad. Primero, las redes de acceso no están bien definidas, no están en buen estado y no pueden estar en buen estado por las condiciones sobre las que están construidas. Pero además, esta zona en literatura que hemos consultado ha sido zona de referencia histórica sobre la presencia de hospitales de campaña, hospitales de sangre, desde las guerras de independencia. Estudiando la hoja de servicio de Henry Riff, el norteamericano que llegó como soldado y en la guerra de los 10 años ganó el grado de brigadier, hay aproximadamente 16 heridas en su cuerpo. Y quisiera recordar tres momentos en que esas heridas lo llevan a estar largo tiempo recluido en hospitales de sangre. Por tanto, Henry es una persona que cuando toma el mando está preocupándose por la calidad y estabilidad de sus hospitales de sangre. Quisiera recordar que tan pronto Henry llega a Cuba en la expedición del Perry por la península del Ramón, esto ocurrió en mayo de 1869, llega en el 11 de mayo, y al 27 caen prisioneros, fíjense, en la península del Ramón. Tienen su bautizo de fuego y además su bautizo de sangre.
caen prisioneros, son sometidos a un fusilamiento masivo. E increíblemente, Henry logra emerger de entre los muertos. Varios soldados, varios expedicionarios deambulan varios días hasta que llegan al campamento del Mijial de Luis Figueredo. Y aquí es la primera vez que Henry está en un hospital de sangre cubano. Estuvo tanto tiempo recluido aquí, tantos meses, que se dice que en este hospital ya él comienza a hablar español. Hay un segundo momento importante, y es que estoy revisando aquí, que es en el 29 de noviembre de 1872. Fíjense que él, Henry, junto a Gramonte, la escolta de Gramonte y el batallón de exploradores arremeten con una tropa española que estaba operando por el suroeste de Puerto Príncipe, específicamente por el Potrero del Carmen. Henry se lleva una tajadura en el abdomen que lo llevó a un hospital de sangre alrededor de 2 meses. Y hay que decir que de esa herida estuvo padeciendo toda su vida. Y una tercera ocasión que quiero recordar ocurrió en el año 1873, cuando lo internan en el Hospital Ciego de Najasa. Y está aquí en este hospital alrededor de 6 meses, porque Henry se lleva una gran herida durante el combate de Santa Cruz del Sur. El combate de Santa Cruz ocurrió el domingo 28 de septiembre de 1873. Henry recibe heridas de fuego graves que le destrozan la cabeza del fémur de su pierna derecha, con complicaciones sépticas producto de las esquirlas de hueso y fragmentos de pólvora, metralla y sangre alojada en esa región. El 19 de octubre, el doctor Antonio Luaces Iraola le acomodó un aparato metálico de extensión a la pierna. Aún así, el 4 de noviembre vuelve a operarlo. El inglesito entra y sale de la operación demandando nuevas dosis de cloroformo. Solo el 16 de noviembre logran drenarle el tumor por un conducto más bajo. Como resultado, una pierna más corta que otra, que lo obligó a usar aquella órtesis metálica por el resto de sus días. Al escuchar esta anécdota, alguien alega que tal vez en una futura prospección en este sitio aparezca algún frasco con los restos de anestésicos empleados en las operaciones. ¿Cloroformo o éter para las operaciones? Difícil. Muchas de las amputaciones de miembros se hacían a sangre fría, un trago de aguardiente o ron para engañar el dolor, y casi siempre se buscaba la presencia de una mujer para animar al herido mientras el practicante cortaba el hueso con ayuda de un cuchillo dentado o un serrucho, cerraba con seda y aguja para coser y a esperar. Esperar que, con buena suerte, las heridas sanaran. Aquí estamos en el fuerte construido de piedra o trinchera. Era un fuerte que tenía aproximadamente 5 por 6 metros cuadrados. Aproximadamente unos 30 metros cuadrados. Se plantea en, pues ya personas mayores, que en los años 1940 aproximadamente todavía conservaba la altura de la cintura aproximadamente. Pero bueno, después ya lo fueron deteriorando, cargando piedra para relleno, para toda esa serie de cosas. Y ya hoy lo que queda es prácticamente la base. Posteriormente vamos a ver un segundo fuerte. Ahora, a nuestra derecha hay una laguna que en aquel momento era intransitable. Lo que hace pensar mucho más que si se estaba protegiendo algo, estuviera frente a estos fuertes hacia allá. Lo que hace pensar de que si el hospital de sangre estaba ahí, fuera en esa área mucho más acá. Que es lo que plantean los viejos, de que había un hospital de sangre. Que si fuera cierto, fuera sobre esa área, porque estas eran dos áreas que aparentemente eran las que daban protección a ese lugar. Del otro lado, varios altonazos con trincheras no inundables y presencia de 7 pozos de agua y restos de 2 obras de fábrica cuadrangulares apuntan hacia una presencia prolongada de tropas en la zona. Aproximadamente 9 metros de largo por 6. 6 por 9, 54 metros cuadrados. Era el área del fuerte aproximadamente. Los practicantes de estos hospitales de sangre en Mambises trabajaban bajo presión.
también porque podían ser sorprendidos en cualquier momento por las tropas españolas, que acostumbraban a perseguir los hospitales de sangre después de cada combate para aniquilar a los hombres indefensos, bien porque las posibilidades asistenciales que ellos tenían estaban muy por debajo de las necesidades. Aunque hay algo importante a considerar, y es que justamente los heridos menos graves se quedaban en los alrededores del campamento para hacer un poco de vigilantes o custodios, para por si eran sorprendidos. Y dicen que se guiaban por el cantío de los pájaros judíos, que eran quienes les advertían, ¿no?, sobre la presencia enemiga en los matorrales o en los mismos caminos. Y hablando de médicos importantes, sino el más importante, Juan Emilio Núñez, que aunque era estomatólogo de profesión, en 1876 llegó a Cienfuegos y se incorporó a la brigada para ponerse bajo el mando de Henry Reef. Y no solo fue su ayudante, también vio morir a Henry Reef de un disparo que él mismo se provocó antes de caer en manos españolas en aquel lasiego combate aquí en la llanura de Aguarama, donde posiblemente entonces tuvo su hospital. Así mismo es. Estamos en un lugar sagrado de la patria, Omar. Yo creo que esto que hemos recorrido en este encuentro, aquí tendríamos que volver a esta finca Pamplona para hacer tal vez alguna prospección y demostrar si en verdad el hospital de sangre de Henry Reef estuvo o no estuvo enclavado en esta finca de Babinay, en Yaguarama, muy cerca de donde ocurrió el asiago combate. Así que es algo que la historia de Cienfuegos tiene presente.